Muy buenas tardes, ¿pueden escucharme? El día de hoy nos va a tocar resolver los ejercicios de ecuaciones trigonométricas de ángulos agudos y la resolución de triángulos rectángulos. Van a ser ejercicios muy simples, van a ser rápidos y requieren de toda la teoría que hayan visto. El primer problema es el siguiente. ¿Qué es lo que te dan de dato? Te están dando de dato esto. Entonces, puedes escribir en tu papel y decir dato 5AC igual a el cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Te están pidiendo determinar tangente de A más tangente de C. Ya con lo que has recordado de cateto opuesto, cateto adyacente, podrás resolverlo. Pero, ¿qué más puedes notar? ¿Recuerdas de geometría el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué tienes aquí? Un triángulo rectángulo. Tienes cateto C, cateto A y hipotenusa B. Pero la hipotenusa ya está al cuadrado, entonces, ¿qué te faltaría? Sería la suma de dos cuadrados de los catetos. Sería C cuadrado más A cuadrado, ¿no? ¿Esto por qué es? Esto es por el teorema de Pitágoras. ¿Sí o no? Exacto. Entonces, eso ya lo tienes ahí. Ya. Tangente de A. ¿Qué tienes que hacer? Ubica el ángulo A. Vértice A. Aquí está, el ángulo A. Su tangente, ¿qué sería? Ya sabes, tangente es opuesto sobre adyacente. Eso es simple. Voy a escribir el A de esta manera. O así. ¿Ya? Pues, así es más familiar para mí. Ya. A sobre C. Ya, y la tangente de C, ¿qué sería? Ves el ángulo C de acá, ¿no? Entonces, opuesto sobre adyacente. Ya. Esto de aquí. ¿Tienes A? ¿Tienes C? ¿Te han dado datos? No. Pero, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer la operación de fracciones, suma de fracciones. Ya está. A cuadrado más C cuadrado. Y producto de denominadores, A por C. Dime una cosa. ¿No notas aquí algo familiar? ¿Algo que ya hayas visto aquí arriba? Hey. Exacto. Ahí Sí, tienes. B cuadrado sobre cuadrado, 5C. Esto de ahí es lo que tienes aquí y ya lo puedes reemplazar. Exacto. Sale C. Ah, muy bien. Sí, ya lo resolvió. Entonces, ya se dio cuenta que esto sale 5AC sobre AC, 5. Ya está. Sencillo, ¿no? Fácil. ¿Qué más? En un triángulo ABC recto en C se sabe que tal cosa. Dime, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que hacer un triángulo rectángulo, porque te están hablando de eso. ¿Y quién te está diciendo que es recto? Recto es C. Y se sabe ya, ABC. Listo, AB. Ya, marca el ángulo A. Ahí está. Ahí lo tienes. ¿Qué más? ¿Profe está grabando la clase? Yo creo que sí, ¿no? A ver. Sí, está grabando. Sí, está grabando. Se graba apenas inicia. De acuerdo. Entonces, recuerda que puedes mencionar cualquier motivo, cualquier pregunta, puedes hacerla mientras yo resuelvo. No importa que me interrumpas, con tal de que sea algo que quieres averiguar, todo estará bien. Ya. ¿Dónde está el lápiz? Aquí está. Entonces, ¿qué vas a hacer? Como no te han dado ni secante, ni te han dado secante de B, ¿cómo lo harías acá? Bueno, podrías decir AC vale L, pero como te están diciendo coseno, cotangente, esto te va a salir números, te van a salir números sin unidades, o sea, te va a salir 3 o 4 o 5. Así que da igual si le pones 3 metros, 4 metros, la cosa es que le pongas algún valor para operar. Solo cuando te están pidiendo razones, razones trigonométricas. Pero si ya te dan de dato unas longitudes, ahí sí tienes que tener cuidado, sí tienes que poner la longitud que te piden. Ok, si yo tengo uno aquí y tengo el ángulo A, ¿qué cosa sería esta hipotenusa? A ver, o mejor dicho, si esto fuese un, no sé, bueno, este es A, ¿no?
Y esto es 1. ¿Qué cosa sería BC? Por la resolución de triángulo rectángulo, ¿sí o no que sería tangente de...? A ver, ¿alguien me escribió? ¿Eh? Ah, mira, ya... A ver, vamos a ver si sale eso. Un compañero ya lo halló. ¿Podrías decir cómo, cuál fue tu método para resolverlo? Sí, yo puedo guiarme de lo que tú digas y puedo mostrarle a los demás. Vamos, Jeremy. Dime. Ya sé que tú puedes. Secante de A es el sobre B. Ajá. Ah, miren, su compañero ha utilizado otra forma. Y se los voy a hacer lo que él me dice para que también puedan darse cuenta. Ajá. Ya. Su compañero ha hecho esto. Ha hecho esto. Él ha graficado, como que sí. A. ¿Y qué es lo que le recomiendan en el curso de trigonometría? Que al ángulo que tienen allí escrito, le escriban en minúscula el lado. B, A y C. ¿Ven? Opuestos. Ya. De acuerdo. Entonces, él dice de aquí, del chat. A ver, disculpen un momento. Él dice de ahí, y de eso sale la relación de los tercios rayos, es B sobre A. Ya. Ok. Ya. ¿Qué es secante de A? Secante de A, recuerden, es 1 sobre coseno de A, pero ¿el coseno qué sería? El coseno sería, miren, adyacente, B sobre C. Ya, inviértanlo, y sería C sobre B. ¿Qué sería secante de B? Secante de B, miren aquí arriba, el ángulo sería hipotenusa C sobre adyacente A. Ahí está. Y ahora les están diciendo de que secante de A sobre secante de B, o sea, divídanlos, C sobre B, divídelo con C sobre A. Ahí está. Lo estás dividiendo. ¿Esto qué sería? Cancelaría y te quedaría A sobre B, ¿no? A sobre B te están diciendo que es 2 tercios. Entonces, ¿qué podrías hacer? Podrías poner 2K, 3K, pero mira, A ponle 2 y a B ponle 3. A ponle 2 y a B ponle 3. Ahí está. Él ha hecho eso, ha simplificado ya las cosas. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿qué es lo que tienes aquí? Mira, coseno, necesitas hipotenusa, ¿sí o no? Entonces hay que calcularla. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, 9 más 4, 13. Sácale la raíz, raíz de 13. ¿Ves aquí? Raíz de 13, coseno de A. Raíz de 13, coseno de A, ¿sí o no que sería el 3? Mira, sería 3 más, y 3 cotangente de B. 3. ¿Qué quieres? Cotangente, o sea, adyacente, o sea, el 2. 3 más 2, 5. Y así le salió. Le salió muy rápido. ¿De acuerdo? Esa es otra forma. Ya sabes. Si no recuerdas cómo son los cosenos y senos, simplemente pon una hipotenusa 1. ¿De acuerdo? Y pon un ángulo. Cualquiera, en cualquier lugar. ¿De acuerdo? El ángulo agudo. Ya. Lo que se lo ponga, si es que la hipotenusa es 1, será seno. Opuesto, seno. ¿De acuerdo? Y adyacente, aquí a su costado, es coseno. ¿Y qué pasa? Que la hipotenusa me la dan en H, entonces multiplica H por todo. ¿Ves? Y así va a salir todo. ¿Qué es lo que tenías allí? Tenías raíz de 13. Entonces, eso fue lo que hice. Puse raíz de 13 en vez de poner H. Raíz de 13, raíz de 13, raíz de 13. ¿Y qué dice? Raíz de 13, coseno de A. Este es el A. O sea, A ponle aquí, coseno de A. Raíz de 13, coseno de A, ¿sí o no que era 3? Por eso puse 3. ¿Ves que si lo ves de esta manera, puedes hacerlo mucho más rápido? ¿Y cuál era la otra forma? La otra forma es esto. Que esto es 1, esto es tangente, esto sería secante de A. Ya. Secante de A es igual a 2 tercios secante de B. Ya, pero ¿qué notas aquí? Que si A fuese un teta, B sería
el complemento, ¿no? 90 grados menos teta. ¿Y qué es la secante del complemento? Es la cosecante. Entonces tendrías aquí secante de A sobre cosecante de A. Recuerda que son complementarios. El 90 menos hace el complemento, cosecante. Y esto lo pasas a 1 sobre coseno de A. Cosecante es 1 sobre seno, pasa para arriba. Seno de A. ¿Y qué tienes ahí? Tienes tangente de A. Tangente de A es igual a 2 tercios. Entonces ahí ponías A y ahí ponías tangente opuesto, 2. Adyacente, 3. ¿Lo ves? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es lo mismo, solamente que jugando de distinta manera. Pasemos con el siguiente. Recuerda que si tienes preguntas, puedes parar y decirme. ¿Qué recomiendan aquí? Un triángulo rectángulo, ¿qué se hace? Recuerda el nombre de ese matemático griego. Teorema de Pitágoras. ¿Pero qué hacen algunos? Hacen este al cuadrado, se suman y me daría el cuadrado de este, ¿no? Ya, pero ¿qué tal si haces lo contrario? Para hallar este, haces el cuadrado de este menos el cuadrado de este. Es lo mismo, solo que pasando a restar. Mira, entonces, ¿qué harías? Tendrías 4x menos seno 3, ¿de acuerdo? Tú debes hacer lo que más te convenga. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene? Porque yo sé diferencia de cuadrados. ¿De acuerdo? Ya, 3x al cuadrado. ¿Esto qué sería? ¿Quién está sobrando? X más 3. X más 3 al cuadrado. Ya. ¿Qué haces? Diferencia de cuadrados. Suma este con este. 4 más 3, 7. ¿Qué haces después? Restas. 4 menos 3, 1. Y este lo desarrollas, ¿no? X cuadrado más 6x más 9. Ya seguramente un alumno ya lo va a encontrar la respuesta rápidamente. 6x al cuadrado. Uy, ¿qué le pasa a mí? Vamos. 7x al cuadrado más 9 y menos 24x. Ya, eso es igual a eso de ahí arriba. ¿Qué se cancelan? Se cancelan los 9, ¿sí o no? Ahí vas a quitar 9 y 9. Vas a quitarlos. ¿Qué vas a hacer? Vas a pasar x cuadrado a restar y tendrías 6x cuadrado. Y al 24x lo vas a pasar a sumar, ¿no? 24 más 6, 30x. Sacas 6x aba y tendrías x igual a 5. ¿Por qué no puede ser 0? Porque si fuese 0, no tendrías lado, ¿no? Entonces debes poner eso ahí. 3x mayor a 0, x más 3 mayor a 0, y esto obviamente mayor a 0, para que exista, ¿no? Entonces, sabiendo que x es mayor a 0. De acuerdo. X sale 5, pero ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo tangente de A. ¿Y la tangente de A qué es? Opuesto sobre adyacente, recuerda. Opuesto a A sería 3X. Adyacente. Adyacente es costado. X más 3. Esto es simple. ¿Qué tienes? 5, ¿no? 3 por 5, 15. 5 más 3, 8. ¿Ves la clave? Ahí está. Vamos a ver en el chat. Exacto, Tatiana. Eso es la respuesta. ¿Qué se tiene que hacer? Se tenía que hallar un X para poder reemplazar, ¿no? ¿Y cómo lo hallaron? ¿Cómo lo hallábamos? Con Pitágoras. Porque esto es un triángulo rectángulo. Si esto no fuese 90, no puedes hacer Pitágoras. El siguiente problema tiene un poco de más pasos, pero ¿qué tienes aquí? 37 grados. Eso es un notable. 16 grados. También es un notable. Los voy a poner aquí para que, si es que no lo recuerdas. ¿Qué hay de especial de estos triángulos? Que son aproximados, no es 16 exactos, es 16.10, no sé, y más decimales, pero para no escribir todo, 16. ¿Qué haces? Recuerda, 25, 7, 24. Puedes comprobar que por Pitágoras también te sale 24 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a 25 al cuadrado. Y de 37 a 53, ya. Ese es el más conocido porque es el 5, 4, 3, pero tú puedes decir,
Profe, siempre me confundo, 37 y 53, no sé quién le corresponde el 3 o quién le corresponde el 4. Fácil. Mira, ¿quién es el mayor? 53. Entonces le corresponde el mayor, ¿no? En 3. Bueno, pon la hipotenusa, ¿no? 5. ¿Y a quién te queda? 4 y 3. Ya. ¿El mayor entre esos dos? 4. Entonces, al mayor le corresponde el mayor y al menor le corresponde el menor. 37 es el menor de todos estos. Entonces le corresponde 3. ¿Y a 53? 4. ¿Ya está? No te vas a olvidar porque debes relacionar menor con menor, mayor con mayor. ¿Quién es el mayor de todos? 90. 90 es mayor y le corresponde a 5. ¿Qué otro triángulo puedes recordar? A ver, vamos a empezar con eso, ¿no? ¿Qué tienes aquí? 16. Y esto no te han dado lados. ¿Pero qué te están pidiendo? Tangente. Dime, tangente es solamente un número, una proporción. Sin unidades, no tienes metros, no tienes metros, no, son unidades. Entonces, cuando tú pongas los lados, puedes escribir cualquier valor, siempre y cuando se mantengan las proporciones. Entonces, mira, tienes 16, ponle aquí 25. ¿Por qué? Porque si trazas la altura, ¿qué es esto? Un isósceles. Entonces, la altura cae en el punto medio, ¿no? 24 quedaría acá, 7 esta altura y 24 lo que sobra, ¿no? Ya. Y ahora si ves el triángulo ABD, mira el triángulo ABD. Es un triángulo notable, ¿no? Es el de 37, 90, 53. Triángulo rectángulo notable. ¿Qué tienes? 37. 24 más 24. Eso es 48. Pero 37, ¿adyacente qué es? Mira, 37. Adyacente es 4. 4. Y aquí tienes 48. ¿Qué has hecho? Tienes que multiplicar por 12, ¿no? Para que se mantenga la proporción. La constante es, o sea, esto es un 12 por un 4. Siempre y cuando aquí tengas en 37 grados, ¿no? Aquí lo tienes ubicado. Ya. Yeah. Entonces, a 37 se le pone como 3. Entonces, si aquí adyacente es como 4, aquí debería ser como 3, pero ¿qué tienes? La constante. La constante debe acompañar. ¿Lo ves? Para que no se alteren las proporciones. Porque le sacas doceava, te quedaría 3. Le sacas doceava, te quedaría 4. Y, ¿sí o no que tienen la misma forma? ¿Qué hacen algunos? Le ponen por K y por K. Es lo mismo, pero ¿qué puedes hacer? Si es que no te lo quieres recordar con K, quítalas nada más. Solo recuerda los enteros. Ya está. Si eso es así, entonces 12 por 3, esto sería 36. ¿Se entendió? Se entiende, ¿no? Ya la sé. Ah, sí, esa sale. Bien. Su amigo es muy rápido para resolver esto. De acuerdo. Ya tienes 36. ¿Y qué tienes aquí en todo el AD? Sería como 5, ¿no? 5 por la constante. No olvides la constante. 12 por 5, 60. 60 es todo esto. Ya. Pero 37 tienes aquí, ¿no? Y 16, 16, isósceles, isósceles. ¿Qué tienes que hacer? Escribirlo aquí también, ¿no? Ya, tú sabes sumar, ¿no? 16 más 37, ¿eso qué te va a dar? Eso te va a dar 53 grados. Te escribo aquí afuera para que lo notes. 53 grados, ya. Y si tú ves aquí, ya tienes un dato, ¿no? 25. Traza la altura y tendrías 25, 53. ¿Qué tienes que hallar en esta altura? O en este de abajo. Este de abajo, creo. Tendrías aquí. Tendrías 25, 53. ¿Qué harías? 5 por 5, la constante es 5. Entonces 4 por 5, 20. 3 por 5, 15. Ahí está la constante. Ya multiplicada por el otro número. Entonces aquí tienes 15. ¿Cuánto te está faltando para llegar a 60? 45, ¿no? Entonces de aquí sería 45. ¿Y de altura qué tienes? 20. ¿Qué te están pidiendo? Tangente de teta. Tangente de teta o cita, la pronunciación, 20 sobre, ¿qué tienes? Opuesto sobre adyacente, opuesto 20, adyacente 45. ¿Qué sacas? Quinta. Quinta 4, quinta 9. Tu amigo tenía razón, ya sé. Siguiente problema. ¿Qué ves aquí? Te están diciendo hallar cotangente, pero te están diciendo que AC es igual a 4DC. ¿Qué te hago recordar? Que
TC no te han dado el valor, entonces ponle tú un valor, ponle 1. O ponle 2, ponle 3, cualquiera. Ya, AC es el cuádruple del DC. Si esto es 1, AC sería 4. Si aquí tienes 1, ¿cuánto te faltaría para llegar a 4? Te faltaría 3. ¿Sí o no? De A a D es 3 y AC es 4. Ya. Tienes aquí ángulos de 90 grados y otro ángulo de 90 grados. Si esto es así, ¿qué sería este ángulo de acá? Este ángulo sería el complemento, ¿no? Si aquí es theta, aquí sería 90 grados menos theta, para que al sumarse hagan los 90 completos. Ya. ¿Y qué más tienes? Aquí tienes 2 theta, ¿no? Entonces, esto sería 90 grados menos 2 theta, ¿no? Porque aquí tienes otro triángulo rectángulo. 2 theta menos, ya. Pero mira el triángulo grande, otros 90 grados. 90 grados menos 2 theta, ya. Esto sería 2 theta. O mira, 2 theta se pone acá. Esa es una propiedad de los triángulos rectángulos. Ahora, ¿qué? Si aquí tienes 90 grados menos theta, dime, ¿esto cuánto valdría? ¿No valdría igual para que completes los 180 grados en el triángulo ABC, ABD, perdón? En el triángulo ABD debes darte cuenta que es un isósceles. ¿Por qué es un isósceles? Porque tú tienes que completar ángulos. Si yo le completo 90 grados menos theta, sino que sería, súmalo, 90 más 90, 180. Theta con theta están negativos, menos 2 theta. Con estas 2 theta se hacen 0. ¿Ya ves? Solo tienes 180. Si es isósceles, el 3 pasa por acá. Ya está. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Tienes que recordar o ver la figura, ¿no? A ver. No sé, llámale este un K. O K más 1. Este te conviene mejor. K más 1. ¿K qué tiene que valer? No lo sé. Hay que hallarlo. Ya, pero si esto es 3, ¿cuánto le faltaría para llegar a 3? 2 menos K. ¿Ves? Súmalo. 2 más 1, 3. K menos K, 0. Ya está. Ahora, ¿qué tienes aquí? Tienes, a ver, tienes este triángulo. Tienes 2 menos K. Tienes 3. A ver, esto de aquí. Tienes 2 más K, en fin, que te lo extiendas, ¿no? C, A, B. Y aquí tienes 90 grados. Ya. Alguno tal vez recuerde de geometría las relaciones métricas. Y hasta podría hallar esta altura, la altura BH. Simplemente sería el producto y le sacas la raíz. Pero yo puedo hacer esto, ¿no? Esto se llama relaciones métricas. Relaciones métricas. Este cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, será igual a la proyección 2 menos K. Esta es la proyección de AB. La proyectas 2 menos K por la hipotenusa, que sería 4. ¿Y esto cuánto te daría el valor de K? Entonces, este es el símbolo de entonces. Mira, 9 entre 4, 9 cuartos. Luego pasas a restar. K sería igual a 2 menos 9 cuartos. Esto es un valor negativo. Esto sale menos un cuarto. Y si lo reemplazas aquí, 1 menos un cuarto, ¿qué te quedaría? 1, bueno, esto es 2, ¿no? Ya. Menos un cuarto. Por menos, un cuarto. Más 2. Un cuarto más 2 sería 9 cuartos. Y aquí, 2 menos un cuarto. 4 por 2, 8 menos 1, 7. ¿Estoy bien? A ver. Sí, 7. Ya, 7 más 9, 16. Entre 4 te da 4. Sí cumple, ¿no? Ah, mira, hasta ya podías hallar este de acá. 4 y 3 te daría este de aquí. 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado es una diferencia de cuadrados. Eso te daría raíz de 7. Creo que esa también era otra forma de hallarlo, ¿no? Raíz de 7. Ya, pero ¿qué te están pidiendo? Por tangente de teta. ¿Y dónde tienes teta? Aquí, en este lugar. Necesitas BH y necesitas HB.
Entonces, cotangente de teta, lo voy a escribir ahí. Cotangente de teta es igual a, ¿qué quieres? ¿Quieres adyacente? ¿Quién es? BH. Sobre opuesto. Opuesto es HD. Pero tú ya hallaste K, ¿no? A ver, HD 1 menos 1 cuarto. 1 menos 1 cuarto. BH. BH es este cateto, ¿no? Si aquí tienes 9 cuartos y aquí tienes 3, puedes hacer Pitágoras. O puedes hacer relaciones métricas. 9 por 7 y luego le sacas la raíz. 9 por 7, 63 sobre 4 al cuadrado y eso le sacas raíz, entonces te quedaría esto de acá. Raíz de 63 cuartos. Ya, eso es lo que tienes. Esto de aquí es raíz de 63 cuartos. Pero 63 es 9 por 7. Entonces sácale el 3 y déjale el 7. Ahora multiplica por 4 y ¿qué te quedaría? Te quedaría 3 raíz de 7 sobre 4 menos 1. 4 menos 1, 3. A ver, perdón. Estoy calculando bien. 3 menos cuartos. 3 más 81. 4, 14, 12. 2 entre 4, 3. Sí, está bien. BH, ya está. BH, 3, sale 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 17. Eso sale. ¿A ustedes también les salió igual? Recuerden que también deben intentarlo ustedes. Vamos con el siguiente. Pero se entendió, ¿no? A ver. Sí, te salió. Bien, Eliana. Bien, Tatiana. Eso es. Deben siempre corroborar ustedes, no solamente lo que diga yo. Uy, ya, este de acá. ¿Este de aquí qué es? Te están diciendo sabiendo que teta es agudo. Ok, pero ¿cómo simplificamos esto? Vamos a construir los triángulos. ¿Qué son? Triángulos rectángulos, ¿no? Ya, este llámale 10 grados. 90 tienes aquí. ¿Cuánto te faltaría para llegar a 90? 10 más 80. 80 grados. Ya, llámale esto hipotenusa 1. ¿Qué sería esto? Seno de 10. Seno de 10. ¿Qué sería esto? Coseno de 10. Pero date cuenta de algo. El coseno de 10 también es el seno de 80. Ya sabes. Opuesto, seno. Opuesto, seno. A ver, 80, adyacente, coseno. Coseno de 80. ¿Notas? Y lo mismo con el otro triángulo. Tienes 20 grados, tienes 70 grados. ¿Por qué? Porque aquí te lo dan. Ya, dale 1. 20, seno de 20, igual a al coseno de 70 grados. Ya está. Con eso basta. Entonces, si tú te vas aquí, dice 2 tangente de teta, será igual a 3 seno de 10. Ya, al seno de 10, llámale un, no sé, llámalo un K. Y al seno de 20, llámalo un P. Ya está. Entonces tienes aquí. Tienes 3 seno de 10. Seno de 10 es K. Coseno de 80 es igual al seno de 10, que es igual a K. Y secante de 80 es la inversa del coseno, ¿no? Inversa del coseno es 1 sobre K. ¿Qué tienes abajo? Tienes 5 seno de 20, seno de 20 P. ¿Ok? Menos 2, coseno de 70. Coseno de 70 también es P. Y ahora el cosecante de 20 grados. Cosecante sería, ya sabes, hipotenusa sobre opuesto. Pero el opuesto es P. Entonces 1 sobre P. Ahí está. Simplificas, ¿no? Pasas a multiplicar, te quedaría 3 más 1, 4. 5 menos 2, 3. Eso es tangente por 2. Entonces, tangente, despéjalo. Tangente de teta. Es igual que escribas tan o que escribas TG. Tangente. Es lo mismo. Es que quieres 2 tercios. Ya, si tangente es 2 tercios,
¿Qué vas a hacer? Ya, primero vas a borrar esto para que puedas graficarlo, ¿no? En este de aquí. Ahí lo vamos a graficar. En vez de escribir 80, vamos a escribir otro tanto. Vamos a escribir. Tienes aquí tita. ¿Qué se lo pone? Se lo pone 2. Se lo pone como 3. A ver, ¿y qué te están pidiendo? Cosenos. Entonces necesitas hipotenusas. 3, 2, elévalos al cuadrado, súmalos, te quedaría 13, no, 4 más 9, sí, 3. Y luego le sacas raíz, raíz de 13, ¿no? Ya, ahora vuelve a la a lo que te están pidiendo, ¿no? Te están pidiendo calcular n. N sería, ya, solo tienes que hacerlo, n igual a 4 tangente de 52 por coseno cuadrado. ¿Y eso cómo? A ver, coseno cuadrado. Mira, coseno, ¿qué sería? Puedes escribirlo si quieres también. Coseno adyacente 3, hipotenusa raíz de 13. Pero ahora te están diciendo cuadrado, ¿no? Entonces eleva al cuadrado. Cuadrado, cuadrado. Esto sería 9 sobre 13. ¿Y qué te están diciendo? Por 52 encima. Multiplica por 52. 52 coseno cuadrado. 13 es, con 52 haría 4, 4 por 9, 36, ¿no? Ya, ¿y el otro que tienes? Tienes tangente cuadrado. Tangente cuadrado yo lo había hallado, ¿no? Te había salido 2 tercios. Elévalo al cuadrado. 2 tercios al cuadrado sería 4 noveno. Y multiplícalo por 135. 135. 45 por 3, ¿sí o no? Entonces tienes tercio, tercia, 15 por 4, 60. 60, ¿no? Entonces reescríbelo allí, ¿no? 52 coseno cuadrado, eso es 36. Más 1, 37. Y te han puesto aquí grados. ¿Qué pasa si no te ponían grados? ¿Sería lo mismo? No. Cuando no te ponen grados o no te ponen ni siquiera centesimales, no puedes pensar más que en radianes. Si no te dan, no, si no te dan una unidad, es radiante. De acuerdo, no te olvides de eso. Entonces, tangente 37 más tangente cuadrado de, ¿quién te están, quién ya has hallado? 60. Y está en grados, 60 grados. ¿Y esto qué es? Notables, ¿no? Tangente de 60. Recuerda el equilátero. Tienes 60, tienes 2, parte la altura, la mitad, entonces queda 1, 1. ¿Y qué te quedaría? Raíz de 3. Tangente de 60, opuesto, raíz de 3, adyacente 1. Elevado al cuadrado te quedaría 3. 37, el clásico 5, 4, 3, ¿no? 5, 4, 3. ¿Quién es 37? El menor. Aquí, el que se le pone a 3. Entonces, tangente, 3 cuartos, por 4, 3. 3 más 3, ¿eso qué es? 6. No tengo clave, pero sale 6. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Vamos con el siguiente. A ver, a ver. Sí, se entendió ya. Bien, bien hecho. Entonces, ahora lo que vamos a ver aquí, bien, Yadira, ¿qué tenemos acá? ¿Un poco más difícil? ¿Porque tiene circunferencia? No necesariamente. Entonces, ustedes tienen que ver. ¿Qué les están pidiendo? Tangente de 30. Eso ya ni siquiera tienes que pensarlo, ya recuerdas al equilátero. Si tangente de 60 es raíz de 3, entonces tangente de 30, el complemento es la inversa, 1 sobre raíz de 3. Y por 2, cotangente de teta más 3. ¿Teta lo tienes? No, no lo tienes, entonces déjalo ahí. Tienes que verlo en el gráfico. Aquí, BH por 2 es igual a 3HO. Ya, ¿qué tienes que hacer aquí? Primero, el 53... Pásalo acá, ¿sí o no? Y ahora, como no te están pidiendo longitudes, te están pidiendo números, razones, cotangente es una razón. Y tangente también es una razón. No hay metros, no hay kilos, no hay nada de eso. No hay unidad. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes usar los números que quieras en el gráfico. Yo voy a escoger 5 porque es el notable, ¿sí o no? 53, 5. Este es mayor, ¿no? Entonces, 4. ¿Y qué faltaría aquí? 3. Ya está. ¿Y ahora qué haces? HU ya tienes un valor, ¿no? Por el ángulo ya te dio un valor. Entonces, 3 por 4, 12.
BH, ese 2, pásalo a dividir y te quedaría 6. BH es 6. Ya. Ahora tienes un radio. OB, 4 más 6, 10. 10 va allí. Ya. ¿Qué más? OC también es un radio, ¿no? OC es igual a BO, es igual a OA. Porque esto es un radio. Radio. Ya. Si eso es 10 y aquí ya tienes 5, ¿cuánto te faltaría? 5. Mira, ¿qué tienes? 5 y el 53. ¿Qué podrías decir de estos triángulos? Son congruentes, ¿sí o no? Hipotenusa 5, hipotenusa 5. Entonces, opuesto 4, opuesto 4. Adyacente 3, ahí lo tienes. Ya, y este ojito de acá. Pucha, ¿ahora qué hago, profe? Aquí tienes 3, 3. Pero usa las razones trigonométricas, por eso te han dado la teoría, ¿no? 4, aquí tienes 4 como opuesto. Tú quieres adyacente, tú quieres el de aquí, el de abajo, adyacente al ángulo. Entonces, adyacente sobre opuesto, eso es cotangente de teta. Pero no olvides que estás usando de referencia, estás usando el 4, ¿sí o no? Lo ves, ¿no? Pero 4 cotangente, 3, 3, ¿no es parecido a lo que tienes aquí? ¿Te parece, no? Entonces, si tú te das cuenta, en el gráfico, tú has usado 2 cotangente de teta más 3, ¿sí o no que sería un DH, sí o no? Por 2. O bueno, aquí sería DH entre 2. DH, ¿cuánto mide? DH mide 4 cotangente más 6. Y si lo divides entre 2, 2 cotangente más 3. Ahí está. Pero esa longitud de H, ¿sí o no que la obtienes de un triángulo rectángulo? Ahí está, ¿no? Tienes el triángulo rectángulo de HO. Tienes 4 por aquí. Y tienes, tienes el radio que es 10, ¿no? Por Pitágoras todos conocen, ¿no? Entonces tendrías 5, 1, 5 al cuadrado menos 1, 24. 24 es 4 por 6, pero le sacaste la mitad, entonces 2. 2 por 2, 4, 4, raíz de 6. Cumple Pitágoras. Recuerda eso. Entonces, si tienes 4 raíz de 6, reemplázalo aquí en DH. 4 raíz de 6. Y ahora sí, haz la operación aritmética. Raíz de 3 con raíz de 6. ¿Qué te quedaría? Raíz de 2. 4 sobre 2, mitad, ¿no? 2. ¿Hay clave? Sí, hay clave. Está allí. ¿Ves que no necesitaba metros, longitud? Pude haberle puesto 4L, 6L, 5L, pero como te están pidiendo simplemente una razón cotangente, un número, no necesitas unidades. Por eso eliges las que tú más te convengan. Siguiente problema. A ver, aquí sí hay unidades. Aquí ya te las han dado. Tú no puedes poner los números que quieras. Tienes que respetar con las razones trigonométricas. ¿Y cuándo se aplican? Se aplican con los triángulos rectángulos, ¿sí o no? Entonces, lo que vas a hacer aquí es, tienes 90, tienes 1, tienes alfa. ¿Qué es lo que tienes acá? Opuesto. ¿Y quién estás usando de referencia? Al 1. Esto sería 1 opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente es tangente. Entonces esto es 1 por tangente de teta. A ver aquí, hipotenusa. ¿Y quién estás usando de referencia? Estás usando de referencia al adyacente, ¿no? Hipotenusa sobre adyacente. Ya sabes, se cambia. ¿Y por qué no pongo 1? Porque multiplicar por 1 es lo mismo. ¿De acuerdo? Es lo mismo que hubiera puesto así. Profe, y si me hubiesen puesto 2, hubieras puesto 2, 2, 2. ¿Me entiendes? Las proporciones se mantienen. Eso es lo que tienes que recordar. Ya, entonces, aquí ya tendrías, no sé, tangente de teta, pero aquí tienes raíz de 2, 1. Comienza por aquí abajo, ¿no? Eleva al cuadrado, 2, más 1 al cuadrado, 3. Raíz de 3. Eleva al cuadrado, 3, más 1, 4. Sácale la raíz, 2. Eleva al cuadrado 4 más 1, 5, entonces tendría raíz de 5. Ah, ya, profesor, mire, tangente de teta es igual a 2.
Pero me están pidiendo coseno de alfa. Ay, ¿por qué puse teta? Es alfa. Nadie me dice. Ya, bueno. Pero entienden la idea. Ya, alfa, alfa. Recuerden. Entonces, ¿qué tienes allí? Tangente de alfa es 2. O ni siquiera necesitas esto. Necesitas ver aquí arriba. Coseno, ¿qué es? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es tu hipotenusa? Raíz de 5. Ahí con la baja. ¿Y quién es tu adyacente? 1, 1. No tengo la clave, pero sale esto. Profesor, ¿y este alfa cómo lo hallo? Ah, ese es un notable. El notable de 1 a 2, eso es. Aquí está el 53 medio. ¿Sí o no? Has estudiado tus notables. Entonces, ¿quién sería alfa? El complemento, ¿sí o no? El complemento es 90 menos 53 medio. Bueno, es aproximado. ¿De acuerdo? 90, 180, 127 grados. Si quieres saber cuánto vale alfa, ¿no? Por los notables. Siguiente. Este es de resolución de triángulos rectángulos. Esto es lo que te digo, la referencia o lo que quiero sobre lo que yo tengo. Entonces, si aquí tienes M como opuesto y a ti te están pidiendo el perímetro, o sea, tienes que hallar AC, ¿no? Ya, AC, ¿qué es de teta? De teta es la hipotenusa, ¿no? Es la hipotenusa. ¿Y qué estás usando de referencia? Estás usando M. Pero M, ¿qué es? El opuesto, ¿no? O hipotenusa sobre opuesto. ¿Qué es hipotenusa sobre opuesto? Eso es cosecante. ¿Sí o no? A ver, quiero que alguien me diga cuánto valdría este de acá. Sería M por algo, pero ¿qué es ese algo? A ver, ¿alguien? Vamos a ver. Uy. M cotangente. A ver, vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Aquí, saquen la M, quítenla. Entonces, cosecante, ¿qué tendrían aquí? Cotangente. Regresen la M. M cotangente. Exacto. Eso es. M cotangente. Exacto. Entonces, eso deben recordar. ¿Y dónde ubico a teta? A ver, aquí. Bueno, ya se nota, ¿no? Se nota que iría acá. Pero si yo lo pusiese sin ángulos, ustedes serían capaces de ubicarlo. Ya tienen los datos. Ya, entonces, ¿qué te están diciendo? Ahí el perímetro. ¿Qué se puede hacer? Factorizar el M. Por eso tienes paréntesis. 1 más cotangente más cosecante, ¿no? 1 más cotangente más cosecante. Y todo eso por M. ¿Tenemos una clave? Sí, tenemos una clave. La C. Ya ven qué sencillo. Pero, ¿y qué pasa si yo tengo así? ¿Qué pasa si yo tengo tita? Ya. Tengo hipotenusa 1. ¿Qué sería este de acá? ¿Qué sería este de acá? Este de acá, ¿cuál sería? Seno, muy bien. Seno es opuesto, recuerden. No es que sea opuesto, sino que contiene el opuesto. El opuesto, entonces ya lo relaciono rápido. Y por consecuencia, este sería coseno. En realidad es lo mismo. Solo que en Pitágoras es lo mismo. Ustedes tenían esto, ¿no? Tenían, profesor, un A, un B y un C. Catetos AB, hipotenusa C. O puede variar, pero la cosa era que C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado, ¿no? Ya. Esto es solamente con los lados, ¿no? Y si te pidieran los ángulos, ¿qué podrías hacer? Esta es la misma forma. En trigonometría usamos esta identidad, Pitágoras, pero lo usamos así. ¿Qué tienes de hipotenusa? 1. Al cuadrado es 1. Y sería coseno cuadrado más seno cuadrado. Esta es la propiedad más conocida. Es simplemente que aquí tú dividas entre c cuadrado, divide entre c cuadrado, divide entre c cuadrado. ¿Qué te quedaría? 1. A sobre c, ¿qué sería? De tita. A sobre c es adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Esto sería coseno cuadrado. ¿Y qué sería b sobre c? Sería seno cuadrado.
3, al sumar se dan 1. Es lo mismo. La trigonometría y la geometría hablan de la misma cosa, solo que con diferente notación. En la geometría uno diría, ah, profe, es más fácil porque solo son números, ¿no? No veo seno, coseno, tangente. En realidad, es solamente otra forma de hablar. Ok. ¿Qué tienes aquí? S vale m. Entonces ponlo en tu gráfico. Como ya te han dado longitud, ponlo. No puedes poner 1, 3, no. Ponlo en lo que te dice. Ya. ¿Y ahora qué? Hallar R, el radio. ¿En función de qué? En función de m y teta, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Esto es un punto de tangencia, ¿no? Ponle t. A ver, si yo le trazo aquí, ya, teta. A ver, 90, ¿no? ¿Este qué sería? Sería el complemento. Y este de aquí, como ves que el punto de tangencia hace 90 con el radio, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? A ver, a ver. No tienen este teclado griego, pero al menos pueden escribir la palabra, ¿no? Bueno, si es que no lo ves, también puedes darte cuenta de una paralela, ¿no? Como eso es punto de tangencia, haces 90, ¿y qué tienes? Un recto y un recto, entonces, por paralelas, cita. Ya. Pero tú quieres R, ¿no? Te falta, no sé, te faltaría TC. ¿Cuánto valdría TC? No lo sé. Esta R tangente. A ver, intentémoslo de la otra forma. Esto es R. ¿Y cuánto sería lo opuesto? Sería R por tangente de cita. Y esto sería R secante, ¿sí o no? Ya. Y esto de aquí sería R, ¿sí o no? Porque es un radio. Entonces ahora sí podemos hallar M, ¿no? Digo R, pero en función de M y teta. Entonces tienes ahí R más m igual a r secante de theta. Ya, pero tú quieres despejar r, despeja r y tendrías r por secante de theta menos 1 igual a m. Ahora pasa a dividir, esto pasa a dividir. Y tenemos clave, m sobre secante, sí, tenemos clave, tenemos la c. ¿Ves? Que no era tan directo, sino que tuviste que armar una ecuación para darte cuenta también. Esa es otra forma. Ya. Vamos con este de acá. 45. ¿Qué hay de especial? Un notable, ¿sí o no? Entonces, aquí tienes X. No puedes poner 1 o 4, no. Ya te han dado longitudes. Tienes que hacer algo. Ponle una variable o otra cosa. En este caso, como tenemos m y un ángulo alfa, ¿qué puedes hacer? Recuerda, hipotenusa, ¿qué sería este de acá? Sería m por, ¿qué apuntas? Opuesto, ¿qué estás usando? Hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa, seno. ¿Pero de quién? ¿De 45? ¿De alfa? Estás hablando del ángulo alfa, no lo olvides. Estás concentrándote en este triángulo de aquí, el pequeño. Ya, y este sería siendo que m coseno. Porque ya tienes seno, aquí te faltaría el coseno. Ya, y otra vez armas tu ecuación, ¿no? Aunque es más fácil, ¿no? Porque por el notable de 45 grados, notable de 45 grados, sabes que x sería la diferencia, ¿no? Sería la diferencia de m coseno menos m seno de alfa. ¿Sí o no? Y ahora factorizas y te das cuenta que lo tienes aquí. ¿Alguno ha notado por qué escribo sin? Y esto se debe a que en otros países también usan la palabra sin, sin del ángulo. Porque viene del latín y todo eso. Sinus. Sinus es sinusoide y es una figura que va de esta manera. Oscila de esta manera. Por eso es sinusoide. ¿De acuerdo? Esa es una figura. Por eso escribo sin. Pero en el español hablamos con seno. Entonces aquí tiene su clave con sen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa?
Algunos dicen, escribir coseno, escribir seno es demasiado largo. Entonces, para sus operaciones pueden escribir así, coseno menos seno, solo en las operaciones, pero sus resultados siempre ponen completo. ¿De acuerdo? Estas son razones trigonométricas. Esos son todos los ejercicios que he podido recolectar por hoy, pero quisiera dejarles más, si es que aún nos queda tiempo, sí, aún nos queda tiempo, que unos datos. Sin hace referencia a una función trigonométrica y esa función trigonométrica las puede encontrar en su circunferencia. ¿De acuerdo? Cuando yo escriba, no sé, sin, esto no lo van a ver en este curso, pero en un futuro tal vez sí, en otros cursos más avanzados, van a tener otras figuras. Esto que estoy dibujando no es una circunferencia, es una hipérbola, pero funciona de la misma manera. ¿Qué hace esto de aquí? En el que nosotros trabajamos, tenemos aquí, tenemos un theta, un ángulo. ¿Qué va a ser el seno? Si es que si es que el radio es 1, el seno va a ser la parte vertical. ¿Qué va a ser el coseno? La horizontal. Profesor, ¿y aquí en la hipérbola, cómo sería? Bueno, este de aquí, el vertical sería el sinh y el horizontal sería el cosh. Coseno hiperbólico, seno hiperbólico. No le digan sinh, eso lo dicen en inglés, pero es más fácil de decirlo, ¿no? Más rápido. Esto no lo van a ver, sino lo que está aquí. Entonces, esto de aquí arriba es lo que vamos a tratar en las siguientes sesiones, la circunferencia trigonométrica. Recuerden, una circunferencia trigonométrica no es más que una circunferencia de radio 1. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se rigen por un solo ángulo, theta, opuesto seno, el adyacente coseno, ¿de acuerdo? Así van a obtener sus razones trigonométricas. El día que ustedes no tengan una calculadora, pero sí tengan un lápiz y tengan una cuerda para dibujar, o un compás, o hasta incluso tu mano puede servirte de compás, hacen esto. ¿Qué van a hacer? Con su regla, hacen un 1. Y después trazan su circunferencia, ¿de acuerdo? Y después trazan una horizontal y ya. Con tu transportador puedes hacer una medida, no sé, de 30 grados. Y cuando tú hagas una vertical, la longitud de esto te va a dar el seno de 30 grados, que es 0.5, 0,5, como también dicen, ¿no? Y este será raíz de 3 medios, ¿no? Que es 1.73 entre 2. Te va a dar otro valor. Entonces, el día que ustedes no tengan cómo calcular, usen una regla o usen un compás. Profesor, ¿por qué hay notables conocidos y unos notables que no son conocidos? ¿Por qué sí hay de 30 grados, el notable de 30 grados, pero no hay notable de 31? Lo que pasa es que estos son casos especiales, ¿de acuerdo? No hay para todos, o sea, sí, sí existe un valor, pero el valor de aquí es finito, es concreto, ¿no? Un medio, uno, raíz de 3 medios. Pero aquí no. Aquí te van a salir infinitos decimales. No puedes terminar. Entonces no hay una regla general que te diga, ah, ya, 31, sale esto. A menos que tengas tu tablita y todo eso, ¿no? En caso tengas una calculadora, pones seno de 31 y te da tu resultado, ¿no? Entonces, eso tienes que escribir. Tienes que escribir 1, seno de 31 o seno de 31. Y ya, con eso basta. Esto lo pones en una calculadora. No tengo calculadora, profe. Haz una circunferencia y ya tienes el valor. Haz que teta sea 31 con tu transportador y te va a salir el valor. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata este curso. Se trata de trabajar las figuras. Ah, levantó la mano alguien. ¿Sí? Si quiere participar, puede decir cualquier comentario. Eso es lo que va a tratar el curso, ¿de acuerdo? Se trata de que ustedes puedan manejar las figuras no solo con los lados, sino con los ángulos. ¿Qué más? Debes saber de que una figura, un polígono, puede descomponerse en triángulos, ¿no? A ver, aquí voy a escribir algo. Les voy a pasar este PPT al final. Revisen su Classroom. Y si tienen algún problema que tengan de su libro o cualquiera que no les sale, mándenlo para que nosotros podamos resolverlo. Ya. Un polígono, no sé, un pentágono.
¿Qué puedes hacer? Puedes descomponerlo en triángulos. Y la trigonometría entra ahí en juego. ¿Qué puedes hacer? Poner un alfa, poner un beta, poner un gamma es así. ¿De acuerdo? Y puedes trabajar con triángulos. O sea, los polígonos pueden descomponerse en triángulos y entra en acción la trigonometría. ¿Me entiendes? M. A ver, aquí, si tuvieras 90, sería M tangente, perdón, M tangente de alfa, ¿sí o no? Pero si no tuvieses 90, ¿qué harías? Ah, esa es otra cosa, ¿no? Ya no serían rectángulos, sino serían oblicuángulos, ¿no? A ver, ponle aquí un 70, 70 grados, y aquí ponle, no sé, 20 grados. ¿Qué harías aquí? Ah, ya ves. Ese es. Ah, bueno, aquí sería 90, no, ese no, aquí no. Ponle otros ángulos. Aquí ponle 50 y aquí ponle 10. Ya, ahora sí. Ahora sí ya no es rectángulo. Y es obtuso, encima alfa tenía que ser más grande, pero la cosa es que me entiendes, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer allí? Bueno, hay otras técnicas en la trigonometría, que así como ustedes escriben 1, seno, coseno, lo que van a escribir va a ser eso, ¿no? A ver, denme una combinación mucho mejor. Tengo 60, 60, a ver, 50, aquí 70, y aquí 60. Ahora sí, ahora sí es agudo, ¿ya? Ya, ¿qué harías allí? Mira, tienes 60, hazle lo opuesto, seno de 60 grados. ¿Qué tienes aquí? Opuesto, seno de 50 grados. ¿Qué tienes aquí? 70, seno de 70 grados. ¿Ves? Sigues usando el seno, una razón trigonométrica. Pero profesor, aquí tengo m. Ah, ¿qué pasó? Lo que estás haciendo es multiplicar por una constante. Estás multiplicando una constante a todos. ¿Cuál es esa constante, profesor? Para yo obtener m, ¿qué tendría que hacer? Multiplica por m y divide lo que tienes allí, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora sí. M, seno de 70. Y ahora tienes. Ya tienes las longitudes con solo ángulos y lados. Profesor, ¿y eso de qué me sirve? Pues aquí este es un ángulo que no es rectángulo, sino esto es 60, ¿no? Y si yo tuviese 90, profesor, el seno de 90 grados, ¿ustedes cómo lo hallarían? La circunferencia, recuerden. La circunferencia trigonométrica. El teta va a medir 90 grados. Entonces pones ahí. Ya, ¿qué te dije que era el seno? La vertical, ¿no? A ver, si aquí el teta fuese pequeño, sería esto. Si está creciendo el ángulo, sería más grande, ¿no? Y cuando llega hasta arriba, hasta 90, ¿qué sería? La longitud del radio, ¿no? 1. Entonces, seno de 90 es 1. Y entonces, ¿qué hacen allí? Escriben 1 o escriben el m, pero la cosa es que aquí desaparece, ¿no? Seno de 60 es un número, pero si fuese seno de 90, desaparece. Por eso solamente es una hipotenusa o es algo así. ¿De acuerdo? De eso se trata. Entonces, espero que les haya gustado la clase y nos vemos para la próxima. Cuídense. Un mensaje. Gracias. De nada, de nada. Toda pregunta, escríbanla o díganla. Usen su micrófono. Nos vemos.